been since 1995. Growing up, same street, you, me, my ride or die. All the years, it would grow us apart, yeah. Moved away, but you're still in my heart, yeah. Call you up, how you been? Can we play rewind? Yeah, those are the guys you choose. They don't care, no, like I do. I've been waiting on you. I've been waiting on you. Hi, hola, ¿cómo están? Oigan, ya me desperté temprano, o sea, ayer salimos y nos desvelamos, pero igual me desperté temprano porque como que mi cuerpo ya no me deja dormir más, mi cuerpo dice, no, ya levántate. Yo intento dormir más y ya no puedo. Me desperté temprano y me puse a editar el vlog y ya lo dejé programado para que se suba en un rato. Hice la miniatura y todo y luego desayunamos huevo y ya nos arreglamos, me metí a bañar y todo eso. Y ahora toca recoger porque ya se hizo un gran cochinero, ya hay como muchas cosas tiradas. Tengo que lavar los trastes, miren, aquí están. Limpiar aquí porque la estufa ya está sucia. Estos plátanos ya no sirven, o sí sirven. Tender la cama, o sea, recoger en general todo este cochinero. Les enseño el outfit de hoy. Este es el outfit de hoy. Unos pantalones blancos, este top que cada vez se hace más chiquito. Yo creo que la lavadora sí encoge la ropa ahí. Este cada vez se hace más chiquito y pues tiene así el suétercito que es igual. Y miren, aquí se puede ver el cochinero que tenemos, que en unos minutos ustedes ya no lo verán. Vean esto, dejen acomodo aquí. Y esta es ropa de ayer que lavé, pero falta más ropa por doblar porque dije allá, ay, no puede ser, sí es cierto. No doblé un buen de ropa, entonces yo creo que ya se hizo toda arrugada, o sea, ya está mega arrugadísima. Yo creo que la voy a poner como otros minutos en la secadora para que esté caliente y caliente como que ya, como que se plancha. Entonces voy a hacer eso. Y no creí que fuera tan veloz editando. Edité el video muy rápido y pues lo dejé programado. Todo bien, vamos bien. Aquí está la ropa, miren, ya limpia pero sin doblar. Entonces, ¿o creen que ya sí, así ya me pongo a doblarla, no? Porque esto pues no se arruga. Y este me queda justo, entonces no se va a ver si está arrugado. I'm the one that you should choose. I've been waiting on you. I've been waiting on you for so long. Listo, qué diferencia. Ya solamente falta este pedazo. Voy a mover tus cosas a la cama mejor, ¿no? ¿O qué? Ya acabé de recoger. Ah, déjenles enseño cómo quedó. Ya se ve limpio. ¡Tatán! Mi arbolito pelón. Sí se ve medio pelón, pero no importa, me gusta que esté pelón. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es ir a una plaza a comer y creo que Melissa va a comprar como ropa si es que encuentra y si se decide porque ya no le caben muchas cosas en la maleta. Pero pues vamos a ir allá y ya tenemos mucha hambre y se me están partiendo todas las uñas. Esta ya se me cortó y ya me la quité. O sea, se me están rompiendo las uñas. Esta siento que va a doler si se me rompe toda. No sé qué hacer. ¿Ya vieron? No sé si se vea. Yo no alcanzo a ver. ¿Se ve? Me urge ir a ponerme uñas y extensiones de pestañas porque siento los ojos chiquitos. O sea, es que yo sí tengo pestañas. Pero igual las extensiones de pestañas son otra cosa. Despiertas ya lista.
Sí, se extrañan. Es que son cool. Yo creo que sí voy a tener que ir. El problema va a ser cuándo. A ver si la siguiente semana voy. Bueno, entonces pues vamos a ir allá. Y no he doblado la ropa todavía. Y me da flojera, es que no me gusta doblar ropa, pero pues lo tengo que hacer, ni modo. ¿Qué se le hace? Nos quedamos dormidas. O sea, las veníamos así como modo muertas. Ay, no. Qué vergüenza. Una plaza a comer, porque yo creo que es lo que nos tiene como deudas. Sí, sí, nos estamos muriendo de hambre. Pero las 5, ¿no? Sí, las 5 ya. Las 5 ya no podemos más. Ahorita les muestro a ver qué compramos y qué comemos. Llegamos a un lugar a comer, pero de verdad, si no nos atienden ya, si nos vamos a desmayar, ya no podemos más con nuestra vida, nos vamos a morir aquí. Estábamos dormidas en el Uber de que ya no podíamos. Yo hasta cabeceé así, yo estaba de ay, ay, no, horrible. Ay, nos encontramos unos panes aquí para no desmayarnos, ya pedimos, pero se van a tardar. Al fin llegó, Dios mío, ya. Ya acabamos de comer, solamente vamos ya a ver. Felices. Sí, se nota, ¿no? Se nota como la diferencia del antes y el después de comer. Pero vamos a ver poquitas tiendas y ya nos vamos. Mira. ¡Ay! ¡Ay, es que fuimos a ver a perrito! Y se me hizo así el. Estaba bien loquito el perrito. Estaba muy loquito, quería morder todo porque está bebé. Cierra los ojos y ya estoy pensando en ti y se revela. Vean, sigo toda roja. Ah, esta fue la compra de Melissa. Vean lo que le hizo el perrito a la... El cuello. Ah, sí, esta fue mi compra. Compré una talla de él y se me acabó. Está muy cool. Oigan, ya nos íbamos a ir, pero como son las 7... Es justo la hora donde hay muchísimo, muchísimo tráfico y está súper caro el Uber, está en 300 pesos. Entonces, mientras yo compré unos churros, miren, ya voy por una nieve. Nos vamos a regresar para hacer tiempo y que baje el precio y que baje el tráfico y que baje todo. Pero ya estamos mega cansados, de verdad. O sea, ya, sí, algo que quiero llegar a la ya no damos más haciendo tiempo. Se ve rico el tuyo. ¿Quieres probarlo? ¿De qué? Antes de que te enferme. Caramelo. Ay, qué rico. Ven, nos sentamos aquí. Oigan, ya al fin nos vamos. Ya son las 8 de la noche. Y no bajó mucho de precio. Bueno, ahora que está en 200. Pero ya lo pedimos así porque de verdad es que ya queremos llegar. Ya llegamos, Dios mío, estoy demasiado cansada. Y es que, ¿saben qué? Creo que me enfermé o me voy a enfermar o no sé qué está sucediendo. Al rato les cuento porque ahorita tengo que pasar unos videos de la memoria de Melissa. Es que Melissa me prestó una... Me prestó esta para grabar el video del canal principal. Entonces yo los grabé aquí y me los tengo que pasar para no revolverlos con los vlogs. O sea, aquí está lo del canal principal y yo no lo quería revolver con los vlogs. Entonces me voy a pasar los videos de aquí a mi laptop porque... ¿Qué? 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 ¿Ahora qué? ¿O qué? Porque ya se me va. Ya se me va ahí. Ay, el arbolito, yo pensé. No. Sí, es cierto, yo me voy. Ya se va ahí. Me voy. Y se marchó. Y a su barco le dieron libertad. La neta sí te voy a extrañar. O sea, quieras o no, estar aquí, uno se acostumbra, pues. Sí.
Ya sé, se va a sentir raro, ¿verdad? Ay, ya quiero dormirme. ¡Ay! ¿Qué quieres? Tengo mucho y ya me sueño. Ay. Ay, perdón. Aquí no, ninguna amiga fue maltratada. Aquí está, ya me estoy mandando los videos. Como que se va a tardar un poquito. Son varios. No crean que es COVID. Sí. Yo hice la prueba y salí negativa. De hecho, yo tengo mi prueba. Melissa está en vivo. Bajísimas porque es que están en vivo, pero nos vamos a hacer un té. Pero. Ay, es que la distraigo. Pero primero voy a cambiar el garrafón de esta cosa porque lo apagué. Y para cambiar esto, tengo que hacer el dispensador para adelante para poder sacar el garrafón de aquí abajo. Miren. Tengo que cambiar ese garrafón por otro porque este ya no tiene. Listo, ya lo prendí y ahora se está llenando como toda el agua, se está pasando acá arriba y se... Melissa está bien enferma. Se... ¿qué? Ah, ahí se calienta y sale fría. Ah. Pero ahorita no puedo agarrar agua caliente de ahí porque apenas lo prendí. Entonces pues vamos a tener que hacer el té en el microondas. Estoy haciendo los tés. Esto se calentó súper rápido, ya está caliente el agua. Y lo acabo de prender casi, casi. Y otro. Ay, no le piqué. Ahora toca yo ir a visitarte. A ver si esto ayuda un poco a la garganta. Me estoy muriendo. Ya se me va. Aquí te dejo mis gérmenes, no te preocupes. Si se me olvida algo, pues ahí te lo guardo. Pero no, sí, según yo. Ya se me fue Melissa, pero les cuento. Lo que pasa es que creo que me enfermé o me voy a enfermar o va a suceder algo porque ya me siento mal. Pero todo es mental, o sea, yo tengo que pensar de que mañana voy a estar al 100 y ya. Porque hagan de cuenta, el primer día que vino Melissa, que hicimos la pijamada, nos quedamos a dormir en la casa de Ami, Melissa, Ami y yo. Y todas dormimos en la misma cama y entonces yo dormí en el medio y ellas dos estaban así en la orilla. Y ellas estaban muriendo de frío, o sea, todas nos enfermamos por el cambio de clima, pues, pero ellas estaban muriendo de frío y yo estaba en el medio, entonces yo me estaba muriendo de calor porque yo estaba así, pues, sintiendo el calor y eso que yo soy muy friolenta. Y entonces, ¡ay, tengo que doblar ropa! ¡No puede ser! Es que ya es bien tarde, son las 10:30 de la noche. Ah, entonces yo hasta estaba sudando. Yo me quité la cobija del calor que tenía y eso que yo soy una persona friolenta. Y entonces ellas despertaron así como con dolor de garganta y yo no, yo andaba todo bien. Ya hasta hoy ya me empecé a sentir mal así de la garganta. Entonces a lo mejor pues se me pegó porque he estado con ellas y así. Y luego tomé del vaso de Melissa y así, no sé. O a lo mejor solamente es así de que un día que me siento muy cansada. Y ya mañana va a estar todo bien. Por eso ahorita nos tomamos los tés. Pero sí, yo creo que ya mañana voy a estar al 100. No se preocupen. Tengo mucho sueño porque les digo que ayer nos desvelamos. Nos dormimos como a las 3 de la mañana. Porque salimos. Es que obviamente tenía que sacar a Melissa porque ni modo que viniera a Guadalajara y la dejara todo el rato aquí encerrada en el depa. O sea, yo me la paso encerrada, pero no podía dejar que se quedara nomás encerrada aquí. Ah, que pues como llegamos a las 3 de la mañana, yo al siguiente día me desperté a las 7, a las 7 de la mañana, porque les digo que yo no sé qué sucede conmigo, que ya no puedo dormir más. O sea, mi cuerpo, estoy acostumbrada a despertarme a las 7, entonces ya sin alarma yo me levanto y ya no puedo volverme a dormir.
Aquí el problema es cuando me duermo tarde, igual me despierto a las 7, o sea, no duermo todas las horas que debería de dormir. Y no hemos ido al gym, no hemos ido al gym. Ay, no. Y la dieta ni la he seguido bien estos últimos días que vino Melissa, pues. Y aparte porque a mí y yo hemos estado súper vueltas locas estos últimos días, más a mí se ha estresado un buen estos últimos días. Entonces no nos supimos organizar bien. De verdad fue un caos, fue un caos. Y luego ayer me mandó mensaje el nutriólogo y yo de ¡no! Me dijo que le dijera cuándo puedo para... Porque ya me tocaba ir otra vez a que me checara de que si subí algunos gramitos o si algo, o sea, de que cómo voy, tengo que ir con el nutriólogo. Y yo de, ay, no puede ser, ¿cómo te digo? Ojalá no estés viendo esto. Pero la siguiente semana ya tenemos que retomar eso del gym, pero el problema va a ser que la siguiente semana nos va a doler otra vez todo como si fuera nuestro primer día, porque ya dejamos de ir un buen de días, o sea, dejamos de ir como 4 días. No puede ser, no puede ser. La verdad es que yo les voy a decir todavía lo que tengo que hacer. Tengo que doblar la ropa y tengo que grabar el pedazo de video que les dije que me faltó. Pero ahorita los vecinos de abajo, de a un lado, tienen fiesta y se escucha. Ahorita ya le quitaron la música, ya quitaron la música, pero sí se escucha la voz. Y no sé qué hacer porque si voy a grabar ese video, pues me tengo que otra vez como retocar el maquillaje. Y doblar ropa sí me tardo muchito. Pero no sé si hacerlo eso ya mañana y dormirme ahorita, porque igual me voy a despertar a las 7 de la mañana. Entonces, mejor dormirme ya ahorita, que ya van a ser, a ver, no es cierto, son las 10:50, miren, 10:50. Entonces, como dormirme temprano mejor, porque igual me voy a despertar a las 7 de la mañana. Y si me duermo tarde, voy a seguir así como el caminito de las desveladas y no voy a descansar. Bueno, ¿qué opinan? Yo creo que sí, dormirme. Siento que el día de hoy no hice muchas cosas, no hice todo lo que tenía que hacer. Pero es que sí me estoy muriendo de sueño, no sé si se anote. Estoy muriendo. Bueno, a ver, me voy a desmaquillar. Necesito ya reorganizar mi vida, de verdad, urge ya retomar como la rutina. Estaba leyendo los comentarios del blog más que subí y decían que una persona puso que le gustan más como los videos largos. Lo intentaré, pero sí tienen que saber que hay días que pues no creo que duren mucho. Ah, y también comenten aquí abajo como qué puedo hacer en los blog más, o sea, de por ejemplo, de cosas de Navidad, pues, porque dicen que se hace, que tienes que hacer como cosas de Navidad, como por ejemplo, no sé, por eso necesito que me digan galletas navideñas, no sé hacer galletas y aparte ni tengo horno, no, como un postre navideño, ¿qué tengo que hacer sobre Navidad, pues? Y todavía tengo el rasguño aquí y me duele bien feo. Algo raro está pasando con mi cuerpo porque me estoy haciendo rasguños. O sea, yo no me los hice, me salieron rasguños. Este sí me lo hice. No, pero está muy raro. Ay, no sé. ¿Qué? ¡Miren! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ven este largotote y luego aquí hay uno, aquí hay otro, no sé si alcanzan a ver. Y ya. Y el de la cara. ¿Qué onda? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Qué raro, ¿verdad? Bueno, hasta aquí voy a dejar el vlog de hoy porque ya me quiero dormir. Nos vemos mañana. Bye.